la verdad que es muy gratificante después de tantos años de democracia que sigan generándose recambio de autoridades, que siga habiendo gente que participa, que podamos seguir teniendo estas sesiones especiales, que siempre diciendo lo mismo, recordando que con democracia se puede seguir, es la única forma de gobierno que nosotros consideramos que es factible en esta República. Bueno, asistiendo acá al Poder Legislativo, que juran los nuevos concejales, también se eligen las nuevas autoridades, y la verdad que, bueno, es siempre con alegría, ¿no? ¿Qué nos puede decir de las autoridades del bloque oficialista, justamente, que ya cumplen su mandato? No, excelente lo que han sido. Nosotros hemos siempre buscado lo que tiene que ver con los consensos y se ha logrado, se ha podido avanzar como ciudad, se ha trabajado muy bien estos últimos 4 años, creo que eso es importantísimo y hay que rescatarlo. Tanto Adrián, la figura de Adrián ha sido excelente a la hora de coordinar políticas junto con el resto de los bloques y bueno, en eso estamos muy contentos, ¿no? Ha cambiado el color político de la presidencia del Consejo y bueno, también hoy por hoy hay paridad, el oficialismo no tiene mayoría. ¿Cuáles son las expectativas como autoridad máxima de nuestra ciudad, no? En primer lugar, es una pena de que, teniendo en cuenta de que ya hay una divergencia, de que no se haya respetado la sucesión del intendente. Eso es una pena porque no muestra mucha ser muy demócratas a pesar de lo que dicen por ahí. En realidad creo que los concejales que han entrado son todas personas excelentes y eso creo que lo tenemos que rescatar. Creo que va a ser un buen consejo, vamos a funcionar muy bien, vamos a poder trabajar todos juntos porque no veo visiones de encontronazos, ni de riñas, ni de discusiones estériles, sino que veo ganas de trabajar, ganas de ser positivo, y creo que eso va a ser el fundamento o el leitmotiv que va a tener este consejo. Por eso para nosotros es importante de que, como lo dije al principio, haya figuras nuevas, haya gente que se siga sumando a la política, que siga participando y que bueno, hoy podamos tener nuevas personas que se sumen a este ámbito, ¿no? Según declaraciones de los adversarios políticos dentro del Consejo, dijeron que también cambió todo el espectro del recinto debido a la renuncia de la profesora Roxana Siri. También es verdad, es muy probable. Creo que la presencia de Carlitos también es una figura altamente de buscar consensos y altamente positiva la presencia de él como concejal, así que seguramente va a ser muy lindo este Consejo. ¿Este va a ser el último año donde se va a estar sesionando en un edificio que no es el propio? Esperemos. Veremos ahora, bueno, las nuevas autoridades, el tema del financiamiento para el Consejo Municipal, para el nuevo edificio del Consejo Municipal, que Adrián muy bien ha ido, Adrián y los 6 concejales han ido muy bien desarrollando lo que ha sido este concurso, ya se han hecho ya se han mostrado el resultado ganador, cuál es el proyecto definitivo. Bueno, ahora viene la parte del financiamiento que bueno, seguramente estaremos trabajando en conjunto como para que lo más pronto posible pueda tener el Consejo Municipal de Armstrong su edificio propio. Intendente, ¿cuáles van a ser los lineamientos más importantes de su gestión en los próximos 4 años? Bueno, seguramente eso estaremos hablando en el día de mañana, pero lo más importante de todo tiene que ver con destacar el consenso en el trabajo. O sea, siempre dije que para mí esta etapa va a ir apuntada a lo que es el sector productivo. Creo que es la parte de crecer en un momento de crecimiento con políticas que acordes a lo que es la producción de nuestra ciudad. Creo que va a ser la forma de que no crezca anárquicamente, sino que tengamos que ser organizados y podamos ir avanzando. Creo que hay muchas cosas para hacer. Esta es una etapa donde se debe buscar la unión como ciudad para poder vendernos como ciudad hacia afuera, y eso es lo que vamos a lograr junto con los 6 concejales, junto con todos los sectores privados de nuestra ciudad, y eso es lo que vamos a buscar en estos próximos 4 años.